tumbando aguja. Con asfaltito recién puesto. Ah, esto es cremor, esto es cremor. Aquí pues tumbar que da gusto, nene. Mira, 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 mira. Dios, me los fundo a los dos. Mira, 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 joder, es que el asfaltito nuevo como mola, chaval. Madre mía, la que lía ahí, tú. Bueno, voy a contar la película que me acaba de pasar, tío. Estaba aquí en esta tienda comprando mandanga, tío, y de repente veo que viene la viene el coche de la policía, se baja, el notas, tío, se pone aquí a mirarla, tal y cual, y va, ya salgo corriendo, tío. Digo, no, no, o sea, espera, que es que estaba aquí comprando unas cosas, que ya me voy y tal. Dice, se queda así el cabrón, dice, guau, es que esto no puede ser, ¿eh? Tiene usted una reforma de importancia, digo, y claro, yo pensando en el escape, digo, le voy a decir que eso, que el escape no había tal, que le podías cambiar el escape a las motos antes del 90. Digo, sí, una, y luego me acordaba del amortiguador de dirección. Dice, ¿tiene usted una reforma de importancia? Digo, hostia, no jodas, digo, ¿cuál es? Dice, son 600 euros por reforma de importancia. Digo, hostia, chal. Dice, ¿cuál es? Dice, joder, que una moto de la época tiene que ser mate y esta está en color brillo. Digo, qué cabrón, chaval, qué cabrón. Nada, un cachondo, tío, un cachondo. Así que nada, chavales, me va a dar un vuelto con la Vespita, tío. Hacía tiempo que no la sacaba. Bueno, hacía tiempo, todos los días la saco. A ver. Qué cabronía, cómo me la ha liado. Nada, un cachondo, tío. Vamos al lío. Pues estuve hablando con mi colega Julio, que es un máquina, tío, de las Vespas. Y le dije, digo, tío, digo, este que es un motor de serie, ¿sabes? Yo entiendo que no anda, tío, es un motor que está de serie. Es temporal hasta que prepare el otro, que ya estoy pillando las primeras piezas, ¿eh? Con ayuda de mi colega Edgar de Motoscoot. Pues digo, lo que pasa es que, bueno, digo, es un motor que va normal, se pone a 90, tal, digo. Dice, hombre, joder, dice, por lo menos le encaraste los cárteres, digo, eso sí. Dice, pues debería llegarte por lo menos con el escape y tal, debería llegarte a 100. Digo, hostia, pues, yo qué sé, ¿sabes? Digo, pues la verdad es que no. Y ya me dijo, dice, claro, tío, que ese luego es lo más importante y lo que menos atención prestamos, tío. Dice, ¿cómo calaste el encendido? ¿Sabes? Porque el encendido tiene que ir a unos grados, o sea, eso tiene que ser con pistola estroboscópica, con tal. Y digo, pues lo calé, pues, a ojo, ¿sabes? ¿Sabes? Y, o sea, yo a ojímetro. Y luego hay mucha gente que se mete en los foros y que le dicen, no, mira, hay dos marcas, en una marca, en otra marca. Pues ni la marca, ni el ojímetro, ni nada, tío. Esto tiene que ser, o sea, con pistola estroboscópica. Entonces me estuvo explicando y dice, mira, dice, píllate una pistola estroboscópica, tío, que lo vamos a calar de puta madre. Y dice, y es que te va a andar, es que cambia la moto, tío. Claro, cuando está el encendido retrasado, como puedo llevarlo yo ahora, pues según me comentó, pues el motor va muy suavecito, tal, el motor va guay. Pero claro, sin tampoco, o sea, la chispa salta cuando el pistón ya está bajando. Con lo cual, pues sí, va suave, pero claro, no tiene todo el power que tiene que tener. A ver, Michael Jackson, que pase. Entonces, nada, voy a ir al taller de un colega a ver si me presta la pistola estroboscópica, tío. Y vamos a calar el encendido como Dios manda, tío. Y a ver si realmente se nota mejora o no. Eso sí, si no tiene pistola estroboscópica, pues me tocará pillar una en Amazon. O sea, lo típico, ya sabes. Adiós, volcamos. ¡Epa! Y me he pasado. Es que eso sí, me tengo que ajustar los frenos porque están de aquella manera, ¿sabes? No los tensé cuando cambié el motor, los puse, los tensé un poquito, tal. Y es una de las cosas que tengo pendientes, tío, tensar frenos. Adiós, que volcamos. Claro, porque ahora mismo el de adelante frena más o menos y el de atrás frena poco y nada. Entre poco y nada, pues así más o menos. Así que nada, venga, vamos a ver si nos dejan la pistola estroboscópica y calamos el encendido como Dios manda, para que esto zurre como Dios manda, tú. Para que zurre a puño roscado. El otro día no hago más que decir en todos los vídeos que este es un motor de serie, que no anda, obviamente, ¿vale? Pues el otro día me viene el típico artista, el típico flipado, y me dice, joder, ¿cómo anda? Vaya mierda, no anda nada, joder, qué flipado, ¿cómo?
Digo, vamos a ver, digo, ¿cuántas veces, digo, aparte de las 500 veces que he dicho que esto es un motor de serie, de Vespa, que no tiene nada ni nada, y que no anda, porque es temporal hasta que monta el otro? O sea, aparte de las 500 veces que ya lo he dicho, ¿cuántas veces más lo tengo que decir? Pero la gente es gilipollas, tío, o sea, lo digo 500 veces y van a decir la gente, qué flipado, dice que anda, anda, nada. ¿Sabes? Digo, tu madre decía que era guapo y en realidad era feo y encima tonto, ¿sabes? Y no decimos nada. ¿Sabes cómo te quiero decir? Así que, bueno, venga, vamos a ver si el hombre este, el Ángel, se llama Ángel, mi colega, Ángel. Digo, Ángel, déjame la troboscópica, a ver si tiene. A few inches later. Bueno, pues mala suerte, no tenía pistola estroboscópica, así que me toca comprarla, chavales. Pero eso sí, mi colega Ángel me ha querido comprar la Vespa. Digo, no, que solo me queda una, tío, que estoy empepinando un motor. No, venga, te la pillo. Digo, tío, o sea, es que me estoy haciendo un motor gordo para esta Vespa, que ahora me mola un huevo con el rollo del pizza pizza esta ahí, con un falso telepizza, decoración telepizza falsa, tío, pues, hostia, ahora me mola, ¿sabes? De serie no anda nada, como he dicho ya 40 veces, ahora me vendrá el típico de, no, es que no es, es que no... Tú, te tiras, cabrón, que te tiras, cabronías. A few inches later. Escucha, he venido aquí a pillar mandanga en el chino, ¿sabes? Y estoy viendo que hay un cacho incendio, pero de la mega polla. O sea, de la mega, me voy a acercar a verlo, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes? Lo mismo es algo ahí chungo, ¿sabes? Mira cómo patina el embraguito ahí. Me ha salido patinador. Hace patinaje artístico el embrague, tú. Pues no lo vamos a ver porque eso está ya lejos. Yo pensaba que estaba aquí, pero no, no. El temario está... Mírale, patinaje artístico. Te voy a llevar a los Juegos Olímpicos, cabrón. Eso es, te digo yo, eso es en Fuencarral, tío. Te digo yo que mañana es... Mira la ambulancia. Mañana salen las noticias, incendio en Fuencarral. Más o menos por Fuencarral o Plaza Castilla. Yo no, pero yo... No, eso es Fuencarral. Carral, te lo digo yo. Pues venga, vamos a aprovechar y hacemos un tope speed ya por el mismo precio. ¿Sabes? Por el mismo precio, tope speed, tal y cual, ya que os he traído hasta aquí. Pues habrá que ver a cuánto se pone el temario este. Mira, mira, buen pitote que hay ahí. Vamos a hacer tope speed a ver si nos gripa esto. Con motor de serie. La verdad es que con la Vespa, con motor de serie, que no tiene mucha salida, ponerse aquí el primero en un cruce de estos, pues es chungo, tío, porque, o sea, no es que puedas coger y puedas salir disparado y que no te cojan, ¿sabes? No, 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 o sea, esto es... que te respeten, ¿sabes? Algo. Vaya incendiaco, tú. Ana. Venga, voy a hacer un top speed. Motor de 125 PKS. De serie, solo con escape, pero que eso no vale para nada. 1, 2 y 3. Vamos al lío. Segunda, 60 por hora. Tercera, 75. Tercera, 80. Cuarta. Ay, Dios, iba mejor el 75XL, ya lo dije yo. Cuarta va a ver los 90 con un poquito de suerte. Hay que ajustar el encendido, lo que venimos diciendo, chavales. Ni siquiera 90, ¿ves? Nada, hay que ajustar el encendido. Voy a llegar a casa, voy a pedir por Amazon pistola estroboscópica para calar encendido. Y si me da tiempo lo meto en este vídeo y si no ya para el próximo vídeo. Mira, mira, que me meto delante del camión, que no. Ahí lo llevas. Joder, hermano, cómo va la de Spini. Y ahora salta otra vez el mismo. Sí, ¿cómo va? Si va una mierda. Bueno, pues escúchame, tú también eres una mierda y tu madre dice que eres guapo, tío, ¿sabes? Es así. Así que nada, chavales, yo creo que por hoy es un vídeo así por encima, ¿sabes? En el próximo vídeo pillaré la pistola estroboscópica, os enseñaré a calar el encendido, que a algunos os interesará, a otros no. Pero ahí me suda el cipote, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Total, me van a pagar lo mismo que en nada. Así que, chavales, ya sabéis, si en canal de vuestro cliente suscribiros, os ha gustado, vibráis al like, os compráis un embrague que haga patinaje artístico, y si no, pues ya sabéis, sabéis hacer una fila, ¿sabéis para qué no? Para que os den por culo. Y hasta la próxima semana, adiós.